コンタントの皆さん、ごきげんよう。ただいまをもってあなた方の都は我がフリーザ軍の支配下に入ります。いやとは言わせませんよ。Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal. Uy, que abro el mapa. Asedio de Freezer, nuevo evento que ha estado este fin de semana, que está este fin de semana y que vamos a jugar hoy, esta noche. ¿Por qué? Porque nunca subo vídeos de eventos y creo que esta noche es una buena oportunidad para subir el evento de Freezer. Os voy a explicar más o menos de qué consta, cómo funciona y lo vamos a jugar en este vídeo. He decidido hacerlo en un vídeo porque creo que es una forma más bonita, más especial, ya que los eventos siempre los he jugado en directo. Y este de Freezer, como acaba pronto, lo vamos a hacer en un vídeo. Y atención, porque esta semana vamos a empezar a montar la overlay para jugar al mítico juego de Dragon Ball Legacy of Goku 1 en directo, ¿vale? En directo lo vamos a jugar en este canal, así que recomiendo que estéis todos pendientes. Creo que de cara a la semana que viene vamos a poder jugarlo ya. Esta semana no, la que viene. Y estaría genial, también se viene el One Piece, se vienen muchísimas cosas. Así que no pierdas detalle, activa tu campanita y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, evento de Freezer. Bien, Saiyans, básicamente antes de empezar el vídeo os voy a explicar. La introducción que habéis visto al principio es del evento de Freezer. Siempre pasa cuando viene Freezer y asedia Canton City. Aquí tenemos la nave de Freezer, que queda muy bonita. Y en el mapa tenemos varias cositas para luchar, ¿vale? Para poder luchar tenemos los puntitos, ¿vale? Que son los puntos de evento en línea. Y la verdad es que están muy, pero que muy bien. Vamos a jugarlos ahora. Nos acercamos a luchadores y simplemente tenemos que lucharlo y ya está. ¿Hasta cuándo este evento? Hasta las 11 de la noche, hora española. Por otra parte, me gustaría deciros que si me seguís en el canal de Twitch, donde juego a Fortnite y otros videojuegos, por la noche, por la tarde, cuando puedo, que está en la descripción, sería brutal, porque es donde estoy haciendo ahora mismo los directos. No es una plataforma donde gane dinero, pero me siento a gusto. Me tratan bien, nunca me he quejado de YouTube, pero me siento a gusto. Y pues por las noches, como somos menos gente, puedo responder, como cuando no tenía muchos suscriptores, los comentarios y demás, ¿vale? Así que si quieres jugar conmigo, el canal de Twitch en la descripción es una buena opción. Y luego Twitter, me puedes seguir en Twitter para estar informado de todo lo que subo, ¿vale? Vamos al evento, hay que ir a los puntitos. Aquí tenemos al Capitán Ginyu, a Orlen, a todo. Vamos a este punto, ¿vale? Siempre he creído que eras uno de los luchadores más prometedores de todo el ejército de Freezer. Es una pena que esto acabe así. Ha llegado el momento de enviarte a la tumba. Vale, pues vamos a luchar con Ginyu. Creo que no va a hacer falta luchar en cooperativo. Simplemente con que luchemos contra él vamos a poder ofrecer un gameplay bastante bonito. Expulsa al ejército de Freezer. Vale, pues vamos a Ginyu. Vale, Ginyu se pone tonto. En un principio, bueno, pues Ginyu no debe de ser muy difícil para nosotros. Como veis, gameplay bastante sencillo. Tengo que decir que no he subido mucho el evento de Freezer. No lo he podido disfrutar muchas veces. Y creo que es una buena opción para disfrutarlo, porque yo nunca he disfrutado el evento de Freezer. O sea, nunca lo he jugado como debería, ¿no? Por así decirlo. No me va a hacer falta transformarme ni en Super Saiyan ni nada, ¿eh? Vale, vamos a por el siguiente. Creo que es un patrullero. Perfecto. ¿Qué habilidades tengo? Vale, rugido gigantesco. Si le meto el rugido gigantesco, yo creo que la reviento. Si le doy, ¿eh? Casi. Vale, vamos a por ella. Fuera. Vale, eliminada. Vale, primera ronda completada. Bien, vamos a intentar hacer los combates rápidos para que veáis toda la ronda, ¿vale? Salen personajes aleatorios. No tiene por qué salir un personaje. Nos dan ropa de Ginyu y demás. Puntos ganados del evento. Como yo lo he hecho muy tarde, no tiene por qué salir un personaje épico, ni especial, ni nada por el estilo. Simplemente vamos luchando. No sé si se puede luchar contra Freezer. Me lo quiero que me lo pongáis en los comentarios. Y bueno, vídeo en el que no hay clickbait, no hay nada. Y el contenido es de lo que se está subiendo en el vídeo, ¿no? Tenemos a Orlen, tenemos a Ginyu otra vez.
Tenemos a Rikum. Voy a volver a darle a Ginyu porque creo que si le volvías a dar pasaba algo, ¿eh? Siempre quiero que se... Vale, perfecto. Ginyu otra vez. A ver qué conseguimos. Vamos a intentar luchar con todos, ¿vale? Me gustaría que saliese Freezer. No sé si llega a salir Freezer, ¿vale? No sé si llega a salir, pero estos eventos realmente son brutales. Si alguna vez sale Dragon Ball Xenoverse 3, me gustaría que estos eventos estuviesen, porque yo creo que están bastante bien, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡Ay! Si le llego a dar. Vale, guay. Rugido gigantesco. Lo reviento, creo. Si le doy, lo reviento, no le he dado. No le he dado, no le he dado. Ha sido buena esa, ¿eh? Ha sido buena. Vale. Bueno, al principio... Bueno, ahora vamos a ir a por Rikum. Vale, tengo salsa sangrienta. Tengo meditación, vale. Tengo granada ligera. Yo creo que de un golpe lo mato. No. Vale. Vale. Muerto. Vale, genial. Fin. A ver qué nos separa la cosa. A veces viene un patrullero esencial, otras no. Vale. 250. No vamos a conseguir mucha puntuación, puesto que el evento, pues no lo vamos a jugar mucho tiempo. Pero como lo he visto, digo, voy a enseñárselo a los suscriptores para que vean el evento de Freezer, cómo es desde un principio hasta el desarrollo del evento, ¿no? Que creo que está bastante bien y creo que es bastante novedoso. Novedades del DLC 9, no hay ninguna de momento, ¿vale? Ni de la actualización gratuita, ni ninguna. Tenemos a Jace, tenemos a Rikum, Raspberry, van cambiando los puntitos. No veo a Freezer ni nada, ¿eh? Pues vamos a ir a por... A por Rikum. Ginyu, perdón. Vale, Rikum. No sé si me llegará a salir Freezer. Espero que pueda salir Freezer, porque yo creo que si el evento es de Freezer, cuando derrotas a toda la tropa, Freezer debe de salir, ¿no? O algo así, una cinemática, una escena, no sé, de que sale Freezer o algo. Digo yo, ¿eh? Expulsa al ejército de Freezer. Vale. Vale. No es muy difícil, ¿eh? Que digamos, no es muy difícil. Vale. Te tengo. Fuera. Vale. No me ha molado esa, ¿eh? No me ha molado. Fuera. Vale. Fuera. Lo he reventado ya. Fuera. ¡Epa! ¿Qué haces esquivando, tío, Rikum? ¿Has conseguido equipo? Vale, supongo que será el traje de Rikum o algo así. Estos me podrían dar bolas de dragón. A ver si le damos con el rugido. Pues sí que le hemos dado, sí. Ven, compañero. Buena. He entrenado un poquito, porque de cara al multijugador nunca viene mal. Vale, guay. Vamos a por Jace ahora. A ver si sale Freezer. Vamos a por Jace. Completado el de Rikum. Hemos sacado una A, versión de Rikum. Vale, vamos sacando cositas versión de Rikum y demás. Creo que cuando luchas con ellos varias veces puedes conseguir todo el traje. Tanto el de Jace, el de Rikum y el de Ginyu, ¿vale? Puedes conseguir todos los trajes, ¿vale? Esto realmente es increíble. Eso es una opción que está bien y que yo creo que es bastante bonita, ¿no? Por así decirlo. Tenemos a Barter, Raspberry. Creo que van saliendo personajes, ¿eh? Orlen, Rikum, Barter, Raspberry, Guldo, Apule, Raspberry, Nabel, Jace, Orlen, Apule. Pero de Freezer no veo nada, ¿eh? De Freezer no veo nada. Así que lo que me voy a ir es a Barter. Vale, a Barter. No sé si me va a salir Freezer, creo que no. Creo que alguna vez me salió Golden Freezer, pero no lo sé, ¿eh? El evento este está muy chulo, es muy bonito. Ahora intentaremos ir a luchar a Jace, ¿vale? Intentaremos ir a reventarlo, intentaremos destrozarlo. No sé si me va a salir, pero bueno. Expulsa a la nave de Freezer. Vale. Vale, guay, te vas, Barter. Algo que no me gusta es cuando se rompe la resistencia y no lo consigues.
se pone como... se queda como bloqueado un ratito el personaje y eso molesta bastante. Vale, te tengo. ¡Fuera! Está costando esto, ¿eh? Vale, fuera. Buena, Border. Los combates ahora son más frenéticos, chicos. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Me ha dado? No. Me ha dado con el tornado. Me ha dado con el tornado. Vale, tranquilos, 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 tranquilos. Si esto se gana, si esto se gana. Se la está jugando, ¿eh, el Barter? ¡Se la está jugando el Barter! Fuera. Voy a apagar toda mi ira contigo, ¿vale? Dale, ¿eh? No, pero dale, tío. Vale. Vamos a Super Saiyan Blue. Mola un huevo, con este traje, la transformación de Super Saiyan Blue. Mola un montón. Parezco el Blue Evolution. ¡Fuera! Este puede que me dé una bola de dragón, ¿eh? Este puede que me dé una bola de dragón. ¡Fuera! Vale, me queda Jace, Rikum, Ginyu, Barter, Jace, Guldo. Vale, Jace y Guldo. Me quedan Jace y Guldo. Vamos a ver si con Jace y Guldo me sale Freezer o algo. Que sería brutal. Chándal de versión Barter. Vamos a ir luchando con el chándal de versión Barter. Con todo lo que conlleva eso. Pero creo que Freezer no sale. Creo que Freezer esta vez no sale. Me lo podéis poner en los comentarios, ¿eh? Porque nunca he jugado este evento. No he tenido la ocasión de jugarlo. El evento, pues bueno, pues de forma continua. Sí que sé que están estos y cada vez salen más. Algo ha pasado. Pero como veis, Rikum, Orlen, Raspberry, Apule, Jace. Vamos a Jace. Vamos a Jace y a Guldo. Vamos a Jace y a Guldo. Por si algún casual, este vídeo durará un poquito más de lo normal. Por si algún casual, derrotando a todos, saliese Freezer. Que creo que no, pero si algún casual, derrotando a todos, sale Freezer, pues mira, esto que nos llevamos. Vale. Vale. De momento vamos bien. Meditamos. Vale. Meditamos. Fuera. Fuera. Está reventado ya. Fuera. Rugido gigantesco. Fácil. Fácil. Fácil, si me lo activo todo, facilísimo. Si me lo activo todo, chicos, facilísimo. En Z. Puntos, pues bueno, pues poquitos puntos. Porque bueno, el evento, como digo, no lo vamos a hacer del todo. Pero bueno, poquitos puntos, vamos a ver a Guldo. Y si matamos a Guldo, ya habremos matado a Ginyu, a Rikum, a Barter, a Jace. Y me falta Guldo. Ginyu, Jace, Barter, Rikum, Guldo. Vale. Cambien de posición. A ver, ¿dónde están? Jace, Orlen, Raspberry. No los veo, ¿eh? Barter, Raspberry, Jace, Guldo. Vamos a Guldo. A ver, nos habremos enfrentado a los 5 guerreros de Freezer. Vale. Después de esta tiene que salir Freezer, no me fastidiéis. Después de esta tiene que salir Freezer, voy a darle con todo, ¿vale? Voy a intentar darle con todo. A ver si así podemos reventarlo, ¿vale? Y yo creo que es una buena idea, yo creo que es una buena idea. Expulsa el ejército de Freezer, vale, vamos allá. Cuidado con este, que la ulti que tiene no me gusta nada. Fuera, meditamos. Vale. Me ha dado. Meditamos. Fuera. Vale, buena esa. Límite superado.
Super Saiyan Blue. Rugido gigante. Y hemos conseguido equipo. Reventadísimo. Reventadísimo Guldo. Vale, vamos a ver si nos sale algo. En Z, Chaldan versión Guldo. Bueno, podemos conseguir todas las partes. Podemos conseguir la parte de Ginyu, de Rikum, de Jace, de Barter, de Guldo, ¿vale? Pero en esta ocasión no lo vamos a hacer. Es para enseñaros más o menos el evento y que no me dure el vídeo de 18 horas, ¿vale? Si me sale Freezer, continuamos. Si no me sale Freezer, lo vamos a dejar aquí y en los comentarios iré leyendo si alguna vez aparece Freezer o no, ¿vale? Barter, Orlen, Guldo, Nabel, Raspberry. Pues al parecer no sale Freezer. Apule, Jace, Nabel, Raspberry. Va a ser que no sale. Pues yo juraría haberle visto por aquí, ¿eh? Capitán Ginyu. A lo mejor se me vio la nave. Yo juraría haberle visto por aquí alguna vez. No. Pues no sale. Emperador Universal. No sé allá abajo si al irme al Emperador Universal puedo sacar a Freezer. No lo sé, ¿eh? Voy a mirarlo. Pero bueno, que esto va a estar súper entretenidísimo. Vaya. Aquí está Mugiho. En verdad Dragon Ball Xenoverse, lo que es el mapa y todo eso, es grandecito, ¿eh? Emperador Universal. Nada. Nada. Nada de nada. Vale, Saiyans, pues vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle un buen like, suscribiros al canal. Ya me diréis las dudas sobre esto porque no tengo ni idea de cómo hacer que salga Freezer y no sé si el evento simplemente es matar a estos o no. Os leo en los comentarios. Y nada, muchas gracias por estar aquí, por apoyarme un día más en un vídeo. Deja tu like, sígueme en Twitter y en Twitch para estar en directo como los directos que hacemos por las noches. Y nada, nosotros nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.